Hola, bienvenido al Twitch con Aníbal, acá estoy. Un tema hoy especial, especialísimo, que se llama calorimetría. Todo lo que siempre quisiste saber. ¿Por qué especial, especialísimo? Porque esto es un tema muy tomado en los secundarias, en los profesorados y en la materia biofísica del CBC. Así que si estás cursando biofísica del CBC, prepárate. Calorimetría, tenés atrás un PDF, como siempre, es un... lo podés bajar. Eh, también, como siempre, el video queda grabado acá en, en el canal de Twitch un tiempo y después pasa al canal de TechArt. Bueno, entonces, eh, ¿qué es calorimetría? Calorimetría es medir la cantidad de calor. Eso es calorimetría. Digamos, la palabra calorimetría significa calor, metros, digamos, metros es medir, o sea, Medir la cantidad de calor. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los cráneos de la física? Ahí tenés un dibujito. Se dieron cuenta que si vos pones un cuerpo al fuego, el cuerpo se calienta. Entonces, dijeron, bueno, está absorbiendo calor. Y si el cuerpo está calentito y vos después lo dejas, lo sacás del fuego, lo dejas por ahí, se enfría. Entonces, está perdiendo calor. Entonces, ellos se dan cuenta que. Cuando un cuerpo levanta su temperatura, absorbe calor y cuando baja su temperatura, entrega calor. Entrega, digamos, al medio que lo rodea, ¿no? Al aire o lo que sea, o si está metido en agua, entrega al agua. Entonces, ellos trataron de medir esa cantidad de calor y entonces primero vamos a ver qué es eso de calor, qué es eso de temperatura y después vamos a ver entonces cómo se mide el calor. Eh, acá tenés un dibujito que muestra lo que ellos eh, vieron cuando uno calienta un cuerpo, un objeto. Eh, si vos mirás al microscopio, lo que ellos vieron es que cuando el objeto le, da, le vas dando más temperatura, eh, las moléculas que tiene el objeto se van moviendo más rápido, hacen, se van moviendo como en zigzag, digamos, chocan unas contra otras y se van moviendo más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas tienen cierta masa, entonces... Lo vos al calentarlo al objeto, al darle más temperatura y al hacer que las moléculas vibren más rápido, lo que estás haciendo es dándole energía cinética a esas moléculas. Acordate, energía cinética es un medio masa velocidad al cuadrado, o sea, es algo que depende de la velocidad. Cuando un objeto tiene velocidad, tiene energía cinética. Entonces, ellos descubren la primera cosa importante. Lápiz y papel, señora. El calor es una forma de energía. Por qué? Porque vos le estás elevando la temperatura al objeto, las moléculas se mueven más rápido, entonces tienen más energía cinética. Entonces se la llama energía calórica, pero en realidad si vos si la finito es energía cinética, porque es la energía que tienen las moléculas del objeto al moverse. Entonces eso es lo que ellos quieren medir, ¿no? La cantidad de calor que en realidad es energía. Bueno, entonces acá te hice el dibujito de las moléculas moviéndose. Y eh, como uno puede entender también que eh, el calor es una forma de energía, vamos un poquito más abajo al martillo. Vos fíjate, vos alguna vez hiciste esto, agarras una moneda, un cuerpo, le pegás un flor de martillazo, después lo tocas y está calentito. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el golpe tiene energía cinética y se la está transmitiendo al otro objeto, la moneda, la chapita, lo que hayas golpeado entonces esa es otra manera de entender que el calor es una forma de energía estamos entonces eh, ¿cómo, cómo inventan ellos la manera de medir el calor primero inventan lo que se llama caloría y kilocaloría, que vos un poco lo conoces de la vida diaria porque vos agarrás un alfajor un paquete de galletitas algo que viene envuelto dice tantas eh, calorías por gramo este, el chocolate tantas calorías paquete de galletitas papas fritas bueno esas son las calorías que también se usan acá si bien nosotros vamos a usar por un cuerpo que yo le entrego calor que puede ser un plomo puede ser agua pero en realidad las calorías de los alimentos es esto mismo entonces ellos dicen bueno vamos a inventar la unidad de calor entonces agarran un litro de agua lo ponen en una olla ponerle que el agua está, no sé, a 20 grados centígrados. Bueno, lo calientan, lo calientan, lo calientan hasta que la temperatura pasa de 20 a 21 grados. O sea, subió un grado. Entonces, ellos dicen, cuando yo tengo un litro de agua, que es un kilo, ¿no? Cuando yo tengo un litro de agua, que es un kilo, y le subo la temperatura en un grado centígrado, voy a decir que le entregué una cantidad de calor que se va a llamar... Kilocaloría. Estamos entonces, la idea es esta. Yo tengo un litro de agua que es un kilo, un kilo masa o, o pesa un kilo fuerza. Le subo la temperatura un grado, por ejemplo, de 20 a 21. Entonces entregué una kilocaloría. Y dicen ellos, si yo tengo un gramo de agua, un gramo, y le subo la temperatura un grado centígrado, voy a decir que le entregué una caloría de calor. Entonces, esas son, de, así inventan ellos. Eh, la caloría y la kilocaloría eh, digamos que la unidad mínima sería la caloría ¿no? porque es un gramo de agua elevar de la temperatura en un grado y la kilocaloría sería mil veces mayor entonces eh, esto es lo primero que tenés que saber una equivalencia importante que se usa mucho en los problemas de parciales finales de exámenes la primera equivalencia importante es esta una kilocaloría son mil calorías Fíjate que la palabra es lógica porque kilo significa mil, o sea, ¿qué es un kilo de pan? Es un kilogramo, son mil gramos. ¿Qué es un kilómetro? Son mil metros. Kilo significa en, en griego mil. Entonces, eh, kilocalorías son mil calorías. Después, otra equivalencia importante que eh, te la puse acá abajo, mira, esta, es que ellos lo quieren pasar a joules. ¿Por qué? Porque... O sea, vos podés medir la cantidad de calor en kilocalorías o en calorías, pero si vos querés, digamos, usar las unidades que usábamos cuando veíamos trabajo y energía, tenés que pasarlo a joules, porque la unidad de energía es el joule, julio, ¿no? Que se escribe. Entonces, ellos hicieron unas cuentas, unos pasajes de unidades, y llegan a esta equivalencia muy importante que está acá. Esta eh, tenés que saberla, se usa mucho. Algunos chicos la tienen anotada en la hoja de fórmulas. Eh, la equivalencia es esta: una kilocaloría son 4.186 joules. Vamos de nuevo: una kilocaloría son 4.186 joules. Y acá hay que tener un poquito de cuidado porque eh, hay una pequeña confusión que es esta. ¿Dónde está el punto y dónde está la coma? Porque a veces los chicos dicen, espera, ¿una caloría son 4186 o 4,186? Respuesta: las dos cosas dependen de lo que estés hablando. Si estás pasando de kilocalorías a joules, kilocalorías, entonces tenés que multiplicar por 4186. Pero si vos estás pasando de calorías, acuérdate que la caloría es la milésima parte de una kilocaloría, entonces. Ahí te, tenés que multiplicar por 4,186. Estamos, entonces, a veces hay una pequeña confusión con eso que la gente nunca sabe si es 4,186 o 4000. Respuesta: Si estás pasando de kilocaloría a jul, es 4186 y si estás pasando de caloría a jul es 4,186. ¿Estamos? Eh, me fijo si hay algo que me estás preguntando en el chat. Decime, por favor, si se me ve bien, si se me escucha bien, si está todo bien ahí. ¿Cómo andamos acá? ¿20? ¿Cuántos? 24. Bueno, a ver el chat si me estás preguntando algo. Se escucha muy bien. Bueno, gracias, Befi. Eh, ¿Se ve bien y se escucha bien? Che, Sagitario, no me digas esto, que no lo puedo leer. Bueno, Sagitario me hace una, una aclaración un poco fuerte. Bueno, Maca, excelente. Bueno, gracias, Maca. Entonces, eh, vamos a calor específico de un cuerpo. Acá te lo puse, vamos un poco más abajo. Eh, ¿Qué es calor específico de un cuerpo? Ellos se dieron cuenta lo siguiente: los cráneos de la física, que si vos pones un cuerpo al fuego, algunos cuerpos se calientan muy rápido y otros no. Ejemplo: si vos pones una pava llena de agua en el fuego, eh, ponele que el agua está, no sé, a 20 grados centígrados y al rato hierve, llega a 100, hervir es 100 grados, ¿no? Entonces, ponele que tardó, no sé, 5 minutos. Ahora, si vos pones otro material dentro de la pava, no sé, alcohol, aceite, benceno o incluso un sólido que pese lo mismo, ¿no? Un, un kilo, no tarda lo mismo en llegar a una temperatura de 100 grados. Alguno tardará más, otro tardará menos. Y a su vez, cuando vos sacás la pava del fuego con agua, vos sabés que el agua se mantiene calentita y se va enfriando lentamente. Entonces, ellos dijeron que. ¿Y qué pasa? Y se dieron cuenta que no todos los cuerpos se enfrían de la misma manera. Algunos se enfrían muy rápido, otros no. Entonces, ellos se dieron cuenta que hay como una inercia térmica. Es decir, inercia qué es? La idea de seguir siempre donde uno está, ¿no? Si se está moviendo, sigue moviéndose y si está quieto, tiende a seguir quieto. Entonces, ellos dicen, es como que el agua, yo le doy calor y bueno, pero yo pongo la pava en el fuego. El agua no se calienta inmediatamente, tarda, tiene una inercia, eh, digamos, le cuesta elevar su temperatura. Y al revés, cuando yo la saco del fuego, la pava, si el ambiente está a 20 grados, no pasa inmediatamente a 20 grados, tarda 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, depende. Bueno, entonces ellos dijeron, hay como una especie de inercia térmica que tienen los objetos. Es decir, ¿qué sería la inercia térmica? La resistencia a a subir su temperatura o de la misma manera una vez que el objeto está calentito la inercia térmica sería la resistencia a disminuir su temperatura entonces a eso lo llamaron cal calor específico C, C chiquita digamos eh, y se miden estas unidades o sea ellos lo midieron para distintos cuerpos dijeron bueno a ver vamos a darle calor al agua a ver cuánto tarda en llegar a 100 grados vamos a hacerlo con aceite con benceno con alcohol, con nafta, con plomo, con oro, con hierro, con aluminio. Entonces, y fueron midiendo para un, todas las sustancias, digamos, eh, la inercia térmica. Eso lo llamaron C. Eh, acá te hice un dibujito de. Eh, a ver, espera que no lo veo el dibujito. Uh, acá está. El dibujito de la olla al fuego. Donde uno la calienta y la olla, digamos, se calienta, y al lado lo mismo con hierro. Este, entonces, el calor específico, acá te puse las unidades en que se mide. Esto hay que explicarlo un poco, ¿no? O sea, por, de dónde salen esas unidades. Pero el calor específico se mide arriba en calorías dividido gramo, grado centígrado abajo, o kilocalorías arriba. Eh, kilogramo grado centígrado abajo. Estamos, esas son las unidades en que se mide esta cosa llamada C chica, eh, también llamada eh, resistencia o inercia térmica, digamos, o resistencia a ser calentado sería, sería ¿no? Eh, me fijo si hay alguna pregunta. Bueno, Sagitario, pero ¿dónde cursas vos? ¿En qué sede del CBC? Bueno, entonces. Eh, ¿Qué dijeron ellos? Ahora sí vamos a la primera fórmula importante. Ahora sí, eh, lápiz y papel, María Marta, porque esta es la primera fórmula importante. Hoy te voy a dar dos fórmulas importantes. Las en calorimetría hay tres importantes. Yo te voy a dar hoy dos. Y la próxima eh, vemos la tercera fórmula, que es la de los calorímetros, ¿no? Que es, muy tomado, eso tenés que saberlo porque es muy tomado. Entonces, vamos a la primera fórmula importante. Bajamos un, poti un poquito a la página que, vi que viene. Ah, cursás en Lugano. Bueno, está bien, vos sabés, te digo a vos, eh, Sagitario, y a todos los chicos del CBC que miran esto. Uno, digamos, se puede cambiar de sede o de horario si. Está bien que si te queda cómodo la sede de Lugano, está bien, pero si a vos no te gusta el profesor o no te gusta la sede o tenés un amigo que cursa en Drago y querés cursar en Drago, te vas a Drago. No, no tenés que pedir permiso a nadie, te buscas un aula, te mirás los horarios de Drago o de ciudad o de paternal, donde se cursa biofísica y te metes en el aula. Nadie te va a preguntar nada, no te van a tomar lista, nada. Lo que sí, lo que sí. El día del parcial del examen, vos tenés que presentarte donde saliste anotado. Eso sí, el día del parcial, si, sí. digamos, vos te vas a cursar a paternal porque te gusta, tenés un amigo ahí, bueno, perfecto, vas a las clases de paternal, que hay buenos profesores en paternal. Pero el día del examen tenés que presentarte en tu sede, porque si no. No, no te pueden pasar la nota porque no, no, no te tienen. Eh, digamos, van a tomar lista, o el día del examen sí se toma lista. Vos viste que el primer parcial ellos tomaron lista. Bueno, el día del examen se toma lista. Entonces, si no estás en tu sede y en tu horario, no te pueden dejar rendir, digamos. Estamos, pero bueno. Eh... Ah, toma lista. Bueno, bueno no deberían, viste. Eh... Acá me dice Sagitario que que el profe toma lista. Bueno, en la universidad, digamos, no se usa mucho tomar lista porque el alumno, entre comillas, es libre. Digamos, yo mismo doy clase en ciudad y no tomo lista. No solo no tomo lista, sino que muchos de mis alumnos no vienen. Vienen el día del parcial porque están estudiando en casa, porque no se miran Twitch o miran el canal mío de, de Física en Segundo, donde está todo esto explicado. Eh, no sé por qué no vienen, pero están en su derecho, digamos, la universidad es medio una costumbre mundial. Al secundario, el alumno va un poco porque está obligado, porque los padres lo obligan y porque la sociedad lo obliga. Este, pero a la facultad no, la facultad, eh, muchacho, vos querés recibirte de médico, bueno, problema tuyo, digamos, dice la, la universidad, ¿no? Tanto la UBA como, como cualquier otra. Querés estudiar, estudiar. No querés estudiar, no estudie. No querés venir, no vengas no te recibirás, cuestión tuya. Entonces, la gente es libre. Entonces, por eso en general la tónica es no tomar lista. Pero bueno, digamos que si un profesor quiere tomar lista, y bueno, lo puede hacer. Bueno, eh, ¿por qué no entiendo por qué no dejaron rendir el parcel a tres chicos? Eh, o sea, si, si el alumno no está en la lista, bueno, no lo puede dejar rendir, eso estamos de acuerdo. Eh, bueno, entonces vamos a la primera fórmula importante, acá la tenés. Te leo lo que dice, dice Q igual C chica por M, eh, por paréntesis, T final menos T0, TF menos T0. ¿Qué significa esta fórmula? Esta fórmula eh, me da la cantidad de calor que recibe un cuerpo. Si yo le, le aumento la temperatura, o me da la cantidad de calor que el cuerpo entrega al ambiente si baja su temperatura. ¿Estamos? Entonces, vos fíjate la fórmula. Eh, acá la tenés. Q, ¿qué es Q? Q es cantidad de calor. Eh, a veces los chicos dicen, ¿por qué Q? Ponele C si calor va con C. Claro, pero calor, la C se usa a veces para otras cosas. Por ejemplo, acá estamos usando la C chica para calor específico. Eh, la C chica se usa también para concentraciones, por ejemplo, en difusión, en osmosis, las concentraciones molares, usamos la C. Y después en la parte de electricidad, en capacitores, también usamos la C. Eh, entonces, bueno, usaron la Q para calor. ¿Estamos? Eh, tampoco es muy simpática la letra Q porque Q la usamos para caudal. Eh, en hidrostática, en hidrodinámica, en hidrodinámica, en viscosidad usamos Q para caudal, lo usamos acá para cantidad de calor, eh, y después la vamos a usar para carga eléctrica. Entonces, la Q tampoco es muy feliz, digamos, pero bueno, ellos llaman a la cantidad de calor con la letra Q. Entonces, lo que dice esta fórmula es así, la cantidad de calor Q que absorbe el cuerpo es... El calor específico que tiene ese objeto, o sea, cada objeto tiene su calor específico, el hierro tiene su C, el agua tiene su C que vale 1, te lo escribí. Eh... No, no te lo escribí, bueno, el calor específico del agua es 1, ¿no? O sea, una kilocaloría eh, dividido kilogramo grado centígrado. Eh, el hierro tiene su calor específico, el aluminio tiene su calor específico, el agua tiene su calor específico, un aceite, un alcohol, lo que cada sustancia tiene su calor específico. Entonces, la fórmula es Q, cantidad de calor en calorías o en kilocalorías, igual a el calor específico por la masa de ese objeto, por paréntesis, la temperatura final a la que llegó después de que vos lo calentaste, menos la temperatura que tenía inicialmente. Estamos. Eh, o sea, eh, en general uno entiende que uno está calentando el objeto, le está dando calor, pero el objeto también se puede enfriar. O sea que eh, si vos pones una olla al fuego, uno dice, bueno, el agua pasó de 20 grados centígrados a, no sé, 100 grados centígrados. Pero también puede ser al revés, vos agarrás una olla de agua que está a 40 grados centígrados, la pones en la heladera y ahí le estás quitando calor o dicho de otra manera, el agua caliente le está cediendo calor al ambiente de la heladera, entonces se enfría. Entonces, T final no siempre va a ser mayor que T inicial, puede ser mayor, puede ser menor. ¿Estamos? Bueno, entonces, esta es la fórmula acá yo te puse que es cada cosa, ¿Cuál es la cantidad de calor que recibe el objeto o cede, ¿no? O sea, el objeto si está aumentando su temperatura, recibe calor, a veces lo llaman absorber calor. Eh, puede ceder calor, o sea, entregar calor si baja su temperatura. C es la inercia térmica, calor específico se llama. Eh, M es la masa en kilos o en gramos, depende. En, a veces hay que ponerla en gramos, a veces en kilos, eso depende de en qué unidad esté el calor específico. Y la resta de las temperaturas es la final menos la inicial, que va en centígrados. Estamos esta fórmula es importante, repito, es la primera importante de las tres fórmulas de calorimetría. Eh, te pregunto hasta acá si eh, hay algo que eh, no esté claro o me quieras pedir aclaración o me querés preguntar algo. Si no, ya vamos a un ejemplo. Me fijo el chat. Ah. No los dejaron rendir parcial porque no vinieron a la clase. Bueno, no debería ser así. No debería ser así. Pero bueno, qué sé yo. Bienvenido al CBC. Acá me dicen lo siguiente. Si esta fórmula es para cuando no hay cambio de estado. Exacto, exacto. Esa es la aclaración que faltaba. Vos tenés dos fórmulas de Q. Esta y la que está más abajo. Eh, Q igual L por M, sí, claro. Eh, no, pero subí un poquito porque voy a explicar. Q igual L por M es cuando hay cambio de estado, o sea, cuando la sustancia, eh, por ejemplo, es hielo y se derrite, o es agua y se congela, o vos podés también derretir este hierro, o aluminio, o plomo, o el agua la podés calentar y llevar a vapor. Eso se llama cambio de estado. Como en química, ¿no? Como dicen los de, los de química, que la sustancia. Este cambio de estado pasó de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, demás. Bueno, eh, exacto. Entonces, esta fórmula q igual c por m por t final menos t0 es cuando no hay cambio de estado. O sea, ejemplo, cuando yo llevo agua de 20 grados a 80 grados o de 20 grados a 100 grados, pero si yo agarro agua y la evaporo, no puedo usar esta fórmula q igual c por m por t final menos t0. Estamos. Cuando la sustancia no cambia de estado, se usa esta fórmula. O sea, vos tenés hierro, no sé, a 20 grados centígrados, lo pones en el fuego y lo llevas, no sé, a 600. ¿Se derritió el, hier el hierro? No, el hierro a 600 no se derritió. ¿Cambió de estado? No. Entonces puedes usar esta fórmula. ¿Estamos? Bueno. Eh... Me pregunta Cristian, ¿dónde doy clase yo? Yo doy en Ciudad Universitaria. Eh, este cuatrimestre estoy en eh, martes y viernes de seis y media de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero si vos vas a cursar, Cristian, el cuatrimestre que viene, no sé, porque el CBC a veces cambia de horario, viste, nos cambian. Eh, depende dónde necesiten docentes. A mí me dicen, che, mira, necesitan docentes en tal horario, entonces este me pueden cambiar también. O sea que mandame un mensaje en marzo del año que viene. Eh, por Instagram o por el canal de física en segundo y yo te digo, igual hay, hay muchos profesores, bueno, ¿sí? podés ir a cursar eh, en otras sedes también. Bueno, me dice, perdón, una pregunta, me dice, eh, para usar Jules, la masa tiene que estar en kilogramos y la temperatura en grados Celsius... A ver, espera, que no te entiendo. Si vos usas esta fórmula de, de calorimetría, Q igual C por M por T final menos T cero, te va a dar el calor en calorías o en kilocalorías. Vos después para pasarlo a Joule, si está en kilocalorías, te dio, bueno, no sé, vos tenés un cuerpo de metal, le elevaste la temperatura a 30 grados centígrados, hiciste la cuenta C por la masa por T final menos T cero, y te dio que le entregaste, no sé, 80 kilocalorías. Ahora, si vos lo querés en Joule, tenés que multiplicar esas 80 kilocalorías por 4.186. No sé si es eso lo que me preguntabas. Eh, yo, me preguntan en qué cátedra estoy. Yo estoy en cátedra única. Viste que en, en biofísica hay dos cátedras. Está la cátedra única y la cátedra cisale. Bueno. Ah, me dice, si el C te lo dan en jules bueno, no, está bien la pregunta, porque a vos te pueden dar el C, yo dije kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, pero puede estar en Jules también. Si te lo dan en Jules al hacer la cuenta, eh, te va a dar el calor directamente en Jules, no lo tenés que pasar. Lo que pasa es que en general el calor específico se da en kilocaloría, kilogramo, grado centígrado. Eh, en general es así, eh, pero pueden dártelo en Jules, en ese caso directamente ya te va a dar en Jules, no lo tenés que pasar. Bueno. Entonces, eh, quiero darte un ejemplo de cómo se usa la fórmula de eh, calor recibido por un cuerpo o calor que un cuerpo se dio. Te leo. Es un ejemplo, ¿no? No es un problema de examen, es un ejemplo. Dice: Calcular qué cantidad de calor hay que entregarle a una masa de 3 kilogramos de agua para calentarla de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Idem para una masa de 3 kilogramos de hierro. Y te da los calores específicos. Calor específico del hierro igual 0,1 kilocalorías kilogramo grado centígrado. Y el C del H2O, una kilocaloría dividido kilogramo grado centígrado. ¿Estamos? Bueno. Eh, ¿Cómo lo hago? Bueno, eh, yo estoy. Empecemos por el agua. Estoy elevando agua de 20 grados a 100 grados. ¿Hay cambio de estado o no? Ojo porque algunos chicos dicen no. Si lo estás llevando a 100 grados, la estás evaporando. No, porque yo llego justo a 100 grados y ahí paro. Si yo le sigo dando calor al agua, entonces la voy a evaporar. Pero el problema este es, el agua va de 20 a 100 sin evaporarla, no hay cambio de estado. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de calor que le entrega al agua? Bueno, uso la fórmula, c por m por t final menos t0, y hago la cuenta, entonces me queda, mirá. Eh, Q igual, el C del agua, una kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, por los 3 kilos de agua. Estoy eh, usando esto, ¿no? Estoy haciendo esta cuenta. Por 3 kilogramos, que es la masa de agua, o sea, 3 litros son 3 kilos, ¿no? Por paréntesis, temperatura final, el agua llegó a 100 grados, menos la temperatura inicial, que son 20 grados centígrados. Entonces, hago toda esa cuenta. 100 menos 20 me da 80 grados centígrados. Eh, lo multiplico por 3. Eh, fíjate que se me va el grado centígrado con el grado centígrado. El kilo, el kilo que está por acá, se me va con el kilo también. Y me queda la cantidad de calor en kilocalorías. 3 por 80 me da 240 kilocalorías. Entonces, conclusión. Yo para... Agarrar 3 litros de agua, que son 3 kilos, y llevarlo de 20 a 100 grados, necesito 240 kilocalorías. ¿Estamos? Vamos a hacer la misma cuenta ahora, pero para el hierro. Bueno, Tuki me dice hola, hola Tuki. Bueno, entonces vamos al hierro. La misma fórmula, porque el hierro, si yo lo llevo de... Eh, 20 grados centígrados a 100 no se va a derretir, así que no hay cambio de estado. Entonces, es la misma cuenta, pero que cambia. La masa de hierro es la misma, 3 kilos, pero me cambia el C, porque el C del hierro no es 1, como el de agua es 0,1. Entonces, eh, me queda Q igual para el hierro, ¿no? Q igual, C del hierro o sea 0,1 por 3 kilos, eh, por paréntesis. 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Entonces, 100 menos 20 me da 80, por 3, 240, por 0,1 me da 24 kilocalorías. Entonces, calculé qué cantidad de calor hay que darle al agua para subirla 80 grados centígrados y calculé qué cantidad de calor hay que darle al hierro para subirla 80 grados centígrados. Y acá quiero que veas una cosa interesante que es la siguiente. Vos fijate que elevar la temperatura del agua se necesitaron 240 kilocalorías, pero para elevar la temperatura del hierro solo se necesitaron 24, o sea, 10 veces menos. ¿Por qué pasa esto? Respuesta, pasa porque la capacidad, el calor específico del hierro es 10 veces más chico que el del agua. Eh, o sea, la inercia térmica del hierro es más chica que la del agua. Que esto a veces parece raro porque uno dice cómo. O sea que el hierro, si yo lo pongo al fuego, se calienta más rápido que el agua. Claro, justamente, esto probás, hace la prueba. Agarrá una olla con agua, ponela al fuego. Tocas, está a 20 grados centígrados. Esperás, esperás, esperás. Tarda hasta que llega, por ejemplo, a 100 grados centígrados. En cambio, el hierro, agarra un alambre, lo pones al fuego. En, en, en 10 segundos, 20 segundos, el tipo está al rojo vivo, o sea que está como, no sé, como 800 grados estará. Fíjate la diferencia. Porque uno dice, bueno, un sólido, un sólido debe ser difícil de calentar. No, en realidad es al revés. El agua es más difícil de calentar y más difícil de enfriar. Las dos cosas. O sea, la inercia térmica del agua es muy grande. O sea, el agua es una sustancia que resiste a aumentar su temperatura. Y una vez que está calentita, resiste, se resiste a bajar su temperatura. En cambio, por ejemplo, los metales no. Vos fijate también el caso del aluminio. ¿Viste? El papel que están envuelto los alfajores, o los cigarrillos, o el chocolate, el papel de aluminio, o que se usa para envolver la comida. Bueno, hace un rollito con papel de aluminio y pónelo al fuego. Pasan 10 segundos y está el rojo vivo. Este y mientras que vos pones agua en el fuego y tarda un montón en calentarse es más, vos sacás el aluminio del fuego que está al rojo vivo esperás 10 segundos lo tocas y ya se enfrió ¿por qué? porque el aluminio tiene baja inercia térmica el agua tiene gran inercia térmica y esto eh, es algo que digamos, no se sabe si es una casualidad o qué pero es una digamos, terrible ventaja que el agua tenga gran inercia térmica, o sea, gran calor específico. ¿Por qué? Por varias cosas. Vos fijate, por ejemplo, esto. El cuerpo humano, eh, ¿de qué está hecho? Que la gente dice, bueno, piel, huesos, tejido, músculos. Sí, está bien. Es cierto que el cuerpo humano está hecho de eso, pero en realidad, el cuerpo humano, la mayor parte es agua. A veces la gente no lo sabe, pero... El 70% de un cuerpo humano es agua, más de la mitad es agua. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como una especie de coincidencia. Digamos, la naturaleza te hizo a vos de agua por algo importante que es por esto. El cuerpo humano, vos viste que es una máquina eh, fantástica que necesita trabajar a 37 grados centígrados. Si vos lo subís un poco la temperatura, primero se empieza a sentir mal y si seguís subiendo la temperatura y pasas los 40, se muere. Y si al cuerpo humano vos le bajás la temperatura, 37, 36, 35, se muere. O sea, el cuerpo humano es una máquina que necesita trabajar alrededor de 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Que este hecho de agua es una pequeña, gran ventaja. ¿Por qué? Porque... Cuando vos pones un cuerpo humano al sol, si el cuerpo estuviera hecho de otro material, se calentaría muy rápido. En cambio, como vos estás hecho de agua, tardás en calentarte. Entonces, podés conservar más tu tiempo, tu temperatura, en 37 grados centígrados. Si no, vos te pondrían en el desierto del Sahara, donde hace 50 grados centígrados, y a los 10 minutos estarías muerto porque tu temperatura llegó a 42 grados, te morís. En cambio, al estar hecho de agua, el cuerpo humano resiste más a este, subir su temperatura. Y viceversa también. Porque si vos, no sé, un día estás en un lugar donde hace 30 grados bajo cero, no sé, este, Ucrania, Rusia, Siberia, la Antártida, vos estás en tu casa a 20 grados centígrados, abrís la puerta, salís. Afuera hace 20 grados bajo cero. Si vos no estuvieras hecho de agua y estuvieras hecho de otra materia, enseguida te congelarías bajaría tu temperatura por abajo de 36 morirías pero qué pasa como estás hecho de agua y el agua tiene una gran inercia térmica eh, el cuerpo humano tarda en enfriarse o sea tarda en calentarse y tarda en enfriarse las dos cosas estamos y entonces esto es una pequeña gran casualidad como si la naturaleza digamos lo hubiera pensado y hubiera dicho mira yo voy a hacer que los animales y los Seres humanos estén hechos de agua para esta cuestión de la inercia térmica. ¿Estamos? Bueno, y hay otra cosa este, importante con respecto al agua, que es esta. Vos fijate que el planeta Tierra también está hecho de agua. O sea, la superficie, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje del planeta Tierra de la superficie es agua? Que, que, o sea, ¿qué hay más? ¿Agua o tierra? Perdón, me fijo en el chat. Me dice Sagitario, me pregunta si el calor específico siempre te lo dan o a veces uno lo tiene que calcular. Respuesta, Sagi, depende del problema. A veces te lo dan y a veces te piden calcularlo. Eh, no te puedo explicar ahora cómo. Puedo decir cómo y si no lo tengo, cómo lo voy a calcular. Depende porque te pueden dar un diagrama temperatura-calor entregado, que es lo que voy a explicar dentro de un rato si me da el tiempo si no lo voy a explicar el, el twitch que viene pero ojo con el diagrama de temperatura calor entregado que es algo que eh, se toma mucho en exámenes ¿eh? entonces resumiendo pueden dártelo el calor específico o pueden darte algún dato para que lo puedas calcular depende el caso ¿eh? bueno bueno acá me contestan la pregunta ¿Pau? será Paula me dice, hay, el planeta Tierra tiene más agua que tierra, en la superficie hablamos, ¿no? Respuesta, sí. Más o menos el planeta Tierra, el 70% es agua y el 30% es tierra. Y esto también es una especie de pequeña, gran casualidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, si el planeta Tierra estuviera hecho todo de tierra, valga la redundancia, si la Tierra estuviera hecha de tierra, tierra o rocas o piedra o arena, sin agua, cuando le pega el sol, subiría mucho su temperatura. Entonces, pasaría esto. Durante el día la temperatura subiría como hasta 150 grados centígrados y sería difícil la vida porque, ¿cómo harías vos? Te tendrías que refugiar en algún lado donde no, no, no te dé el calor porque te eh, empezaría a servir. Que esto no es, digamos, una suposición. En la Luna, por ejemplo, eh, cuando da el sol, la temperatura sube por arriba de 100. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Lo mismo en cierta medida pasa en Marte. Por eso, ¿qué pasa? El agua, los cráneos de la física, de la biología, dicen que el agua es muy importante para el planeta Tierra porque es un moderador de la temperatura. O sea, cuando llega el calor del sol a la Tierra, la luz, ¿quién absorbe la mayor parte? Respuesta, el océano. Por eso no sube tanto la temperatura. Y también esto que la gente no lo sabe: o sea, en los desiertos la gente cree que hace mucho calor. Hace mucho calor de día, pero de noche hace mucho frío. ¿Por qué? Porque no hay agua que modere la temperatura. Entonces, el agua del planeta Tierra eh, es una especie de colchón del calor que viene del sol. Entonces. Al pegar el calor del sol en la tierra durante el día no sube mucho la temperatura y eh, de noche cuando ya no pega la luz del sol la temperatura tampoco baja tanto porque si no pasaría lo que pasan los desiertos de noche te congelarías a 40 bajo cero y de día estarías a 150 sobre cero estamos entonces qué pasa esta casualidad de que vos estés hecho de agua de que los animales estén hechos de agua este, y que el planeta tenga la mayor parte de agua, llevó a mucha gente a decir: Bueno, esto es una prueba de que este, estamos creados por un ser inteligente, porque esto lo tiene que haber hecho un ser inteligente. Crearnos a nosotros de agua, a los animales de agua, para que eh, podamos eh, resistir la, eh, el calor, que todo el planeta esté lleno de agua que es moderador de la temperatura, para que no suba por arriba de 100 y no baje por abajo de cero Bueno. Eso lo dejo a tu criterio, ¿no? Es discutible. Pero bueno, hay gente que toma esta coincidencia como decir, bueno, esto, este, este universo fue creado por el Señor. ¿eh? Bueno, eh, ¿cómo estamos ahí? Bueno, entonces, eh, otra cosa importante que eh, te quería decir es lo siguiente. Eh, bueno, o si me querés preguntar algo, porque ya terminamos con esta fórmula, que es eh, sin cambio de estado, y ahora vamos a ir a la otra, que es eh, para cuando hay cambio de estado. Eh, esta cuestión de que el agua en el planeta Tierra sirve como moderadora y que la vida en general de los animales y las plantas y los seres humanos esté hecha de agua, lleva a los científicos, a los biólogos, a los físicos, a los químicos, a pensar que si hay vida en otros lados, probablemente esté hecha de agua también, porque se necesita agua por esta cuestión de moderar la temperatura, de evitar que el planeta se este, caliente mucho. Entonces, cuando ellos miran a Marte, dicen, bueno, es, podría haber vida, microbios, pero sería raro que haya un animal o un ser humano o un marciano, algo por el estilo, porque durante el día la temperatura sube mucho, más allá de que no hay aire para respirar, ¿no? Pero, ¿entonces qué pasa? Cuando ellos miran con el telescopio a las planetas, a las estrellas, lo que buscan es agua, porque se cree que para que haya vida, no, no están seguros, porque podría haber algún organismo que no funcione con agua, podría ser. O sea, las hormigas, no sé de qué están hechas, habría que preguntarle a un biólogo, pero no sé si tienen adentro algún juguito o no. Bueno, hormigas o algún tipo de bicho... Este, que no tenga agua adentro. Pero se cree que, medio como que en, un, en los planetas, tiene que haber agua para que haya vida y para que el agua modere la temperatura. ¿Estamos? Bueno, eh, entonces vamos a, si no hay preguntas, de esta fórmula, Q igual C por M por T final menos T cero, que es la fórmula cuando no hay cambio de estado, vamos a la otra fórmula. Espero tus preguntas. Si no, vamos un poco más abajo. ¿Estamos bien? Eh, el calor de fusión y calor de vaporización. Bueno, ah, perdón, una cosa que te quería explicar de la fórmula pasada. Eh, eh, un poquito más arriba que me olvidé. Eh, un poco más abajo. Ahí te lo puse. Convención de signos. Esto es muy importante porque se usa acá en calorimetría y se usa después en primer principio de la termodinámica y en segundo principio de la termodinámica. Vos fíjate que cuando usas la fórmula Q igual C por M por T final menos T0, si el cuerpo aumenta su temperatura, o sea, si vos le estás entregando calor, cuando hagas la cuenta como T final te da mayor que T inicial, la resta te da positivo y el Q te da positivo. O sea, cuando el cuerpo se calienta, Q es positivo, pero el cuerpo se puede enfriar también. Entonces, cuando se enfría, como T final va a ser menor que T inicial, te va a dar negativo. Entonces, muy importante. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, Q es positivo. Y cuando un cuerpo disminuye su temperatura, Q es negativo. ¿Estamos? Esto lo suelen llamar convención de signos. Muy importante, lo vamos a usar mucho, repito, acá en calorimetría, después en primer principio y en segundo principio. Bueno, entonces ahora sí vamos a la otra fórmula. Eh, Q igual L por M, ¿dónde estamos? Acá. Q igual L por M. Bueno, entonces, ¿cuándo se usa esta fórmula? Esta fórmula se usa cuando el objeto cambia de estado. ¿Qué es cambiar de estado? Se derrite, se congela, pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, se evapora, o sea, pasa de líquido a vapor, o se condensa, pasa de vapor a líquido, cambia de estado, ¿estamos? O sea, estaba líquido y pasa sólido, estaba líquido, pasa vapor, estaba a vapor, pasa líquido, estaba líquido, pasa a sólido. Entonces, cuando hielo se congela, hay cambio de estado. Cuando hielo se, de... perdón, cuando hielo se congela, no, cuando agua se congela, hay cambio de estado. Cuando hielo se derrita, hay cambio de estado. Cuando vapor se condensa en agua, hay cambio de estado. Y ahí se usa esta fórmula. Y esta fórmula dice Q igual L por m. L vendría a ser una especie también de inercia a eh, derretirse o a evaporarse o a congelarse. Cada cuerpo tiene su L. Y M es la masa del objeto. ¿Estamos? Entonces, cuando el objeto cambia de estado, la fórmula eh, no se puede usar la anterior, se usa esta. Q igual L por M. Q es cantidad de calor en que se mide. Calorías, kilocalorías o joules. Calorías, kilocalorías o joules. ¿L que es? Eh, se llama calor latente de fusión o de vaporización. Eh, depende de cada sustancia, el agua tiene su calor latente. Eh, el hierro tiene su calor latente, el aluminio tiene su calor latente, el alcohol tiene su calor latente, cada sustancia tiene su eh, calor latente, que también a veces la gente me pregunta, ¿te lo dan o lo tenés que calcular? Depende del problema, ¿estamos? Depende del problema. Entonces, esa es la primera fórmula, no primera, esa es la fórmula que usamos cuando hay cambio de estado, quiero que veas... Eh, ¿Cómo se usa? Eh, eh, primero te pregunto si hay, eh, ¿me querés preguntar algo respecto a esta fórmula? Q igual L por M, eh, Q es, eh, va en calo calorías, kilocalorías o joules. M va la masa en kilos o en gramos, y L no te dije, va arriba en kilocalorías dividido kilogramo, eh, arriba calorías dividido gramo, o puede ser joules dividido eh, gramos o dividido kilogramos. ¿Estamos preguntas sobre esta fórmula? Eh, me preguntan, ¿vi algo en un ejercicio? ¿Cuál ejercicio? Bueno, a todo esto, a la gente que está cursando biofísica le aclaro. La, Viste que la unidad 1 y 2 que entraron para el primer parcial cambió este año la guía, ¿no? Se usó la guía eh, la guía verde. Bueno, la violeta, que es la segunda parte, no cambió. O sea que si vos tenés la guía celeste vieja, la podés usar. Las unidades 3 y 4 no cambiaron. ¿Estamos? Eh, se, cree, se cree que lo van a cambiar el año que viene. O sea, este año cambiaron la 1 y la 2 y el año que viene dicen que la idea es cambiar la 3 y la 4. Bueno, eh, el calor específico del hielo era 80 calorías por gramo. Claro, sí. Siempre es así, me dice, sí, siempre es así. El, el calor de fusión del hielo es 80 eh, calorías por gramo o 80 kilocalorías por kilogramo. Sí, siempre es así. Eh, ahora, si vos tenés hielo, otra sustancia, pues a veces la gente dice, bueno, hielo es hielo de agua. No, sí, pero vos podés tener benceno congelado, si querés, o incluso podrías tener mercurio congelado. Los líquidos, si le bajás la temperatura, eh, se congela, digamos. Eh, la, la nafta incluso se puede congelar, digamos. El aceite, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando los tipos peleaban en Stalingrado, en Kursk, que hacía temperaturas. Stalingrado sobre todo, que hacía temperaturas 30 bajo cero, se congelaba el aceite de los motores. Entonces, vos no podías dar arranque porque el aceite estaba sólido. Tenían que poner fuego abajo de los tanques de los vehículos para derretirlo y después recién arrancar, por ejemplo. O sea, te digo porque la gente dice, no, yo tengo aceite. En mi cocina, ese aceite no se congela. Sí, hombre, sí, Marcos, si vos le bajás la temperatura lo suficiente, se congela. Habría que mirar en internet a qué temperatura se congela. Pero, por ejemplo, el mercurio, creo que a menos 40 se congela. O sea, un termómetro de mercurio, eh, menos de por 40 bajo cero, no, no te sirve. Bueno, eh, entonces, vamos a usar la fórmula. Eh, te leo el ejercicio que voy a dar ahora, que no es un ejercicio de parcial, es solo para que aprendas a usar la fórmula que después, estas dos fórmulas después las vas a usar en los problemas de eh, calorímetros, ¿estamos? Que eso es muy tomado. Bueno, te leo el ejercicio, dice, calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a un cubito de hielo de 50 gramos, que está a menos 30 grados, para derretirlo, Obtener agua a cero grados. Estamos. Entonces, vos fijate que esto, este ejercicio lo puse a propósito de tener hielo a menos 30 grados centígrados por lo siguiente. La gente, digamos, en general dice ¿Cómo hielo a menos 30 Hielo está a cero grados. No, el hielo puede estar más abajo de cero grados, el agua no. El agua no, te digo porque a veces la gente dice, ¿cómo? ¿Y el agua, yo la puedo bajar de 0 grados? No, porque se te congela. Vos no, no podés subir el agua por arriba de 100 porque se evapora, ni podés bajarla por abajo de cero porque se congela. Pero, digamos, el hielo puede estar a menos 15, puede estar a menos 20. Si vos vas a la Antártida, podés encontrar eh, hielo que esté a menos 50 grados centígrados. ¿Estamos? Entonces, el hielo puede estar más abajo de cero grados. De hecho, por ejemplo, el freezer, eh, ¿qué temperatura tiene la heladera, la parte de la heladera en sí? Nosotros llamamos heladera, no sé, sé que en otros lados la llaman eh, eh, refri, refrigerador, eh, nevera, no sé, depende de dónde sea. Acá en Argentina le decimos heladera y al freezer le decimos freezer o a veces se le dice eh, congelador. Bueno, eh, la heladera Está más o menos a 5 grados centígrados. Eh, ¿Cómo te das cuenta que no está bajo cero? Bueno, porque vos pones un vaso de agua en la heladera y no se congela. No debería, que a veces la gente me dice, no, sí, yo pongo un vaso de hielo en mi heladera y se congela. Entonces anda mal. La heladera no tiene que congelar. La heladera tiene que tener la temperatura alrededor de 5 grados, que es lo que mantiene un alimento fresco, pero eh, por un par de días, digamos. ¿eh? Eh, ahora. El freezer sí tiene temperatura bajo cero. Y el freezer está como a menos 15 bajo cero. Estamos, entonces, eh, si hay hielo en el freezer, ese hielo está a menos 15. Bueno, entonces, vamos a resolver este problema. ¿Qué hago yo? Vos fíjate que el hielo primero está a menos 30. Entonces, yo lo tengo que llevar primero a cero. Yo no lo puedo derretir. Primero, tengo que dar de calor para llevarlo a cero. Y después, de ahí, tengo que derretirlo. Estamos. Bueno, este es el, el el último ejemplo que te doy. Yo quería llegar un poco a diagrama temperatura calor entregado y calorímetros, pero no me da el tiempo. Pero ojo porque eso es importante. ¿eh? Lo voy a dar el Twitch que viene. Perdón. Me preguntan cuáles son los calores específicos más comunes en los parciales. Me pregunta Saji. Generalmente agua, hielo, vapor de agua. Ellos te los dan en el problema en general. Igual, después de resolver siete problemas, 10 problemas, la gente ya se acuerda que el calor de vaporización, el L de vaporización del agua es 540, pasar de agua a vapor, ¿no? Eh, que el L de fusión del hielo es 80 calorías por kilogramo. Eh, pero en general, ellos te lo dan. Y en la mayoría de los casos, digamos, 95% de los problemas, siempre la sustancia es agua agua que se congela, agua que este, eh, hielo que se derrite, agua que pasa de líquido a vapor, eh, vapor que pasa de vapor se, sol, se, se se condensa y pasa agua. Ojo, no es lo único, ¿eh? eh. Te pueden dar un problema donde vos tengas un calorímetro y haya aceite, eh, alcohol, benceno, nafta, gasoil, otro líquido. Te van a tener que dar el c el calor específico de ese material, ¿estamos? Pero en general la idea de ellos no es complicarle la vida al alumno poniendo benceno en un calorímetro. Pero lo he visto, ¿eh? lo he visto alguna vez. Bueno, el calor específico siempre es, es, es agua, el C del agua, que es 1, y el L del hielo, que es 80, y el eh, L para vaporizar agua, que es 540. Bueno, entonces, yo llevo. El hielo de menos 30 a 0. Entonces, vos fíjate que acá a veces la gente no logra ver lo que yo al llevar al hielo de menos 30 a 0, no estoy cambiando el estado. Yo no lo estoy derritiendo. Yo lo estoy llevando de menos 30 a 0. Entonces, tengo que usar la primera fórmula: Q igual C por M por T final menos T0. Entonces, el C del hielo es 0,5 kilocalorías, kilogramo, grado centígrado. ¿Estamos? Entonces, esa es la cuenta que hago y la cuenta está. Eh, la cuenta está acá, un poquito más arriba. Ahí te dibujé el bloque de hielo. La cuenta que hago es: eh, como yo tenía 50 gramos, entonces tengo eh, el C del hielo: es 0,5 eh, calorías dividido gramo grado centígrado por 50 gramos por T final menos T0. Vos fijate acá cómo queda: T final es 0. Y t inicial es menos 30. O sea que yo tengo que poner t final menos t inicial me queda 0 menos paréntesis menos 30. ¿Estamos? 0 menos paréntesis menos 30. Entonces, eh, que a la larga el menos con menos, menos con menos, da más y va a quedar positivo. Y esa cuenta, eh, hago la cuenta, me da... Eh, eh, 0,5, está bien, 0,5 por 50 me da 25 eh, calorías dividido gramos centigra, eh, grados centígrados por eh, los 30 grados centígrados, que me da 0 menos menos 30, me da 30 positivo, y eso me termina dando 750 calorías. Estamos entonces yo, para llevar el hielo de menos 30 a 0 sin derretirlo, uso 750 calorías. ¿Estamos? Bueno, ahora sí tengo que derretir el hielo. ¿Hasta acá me quieres preguntar algo? ¿Estamos bien ahí? Bueno, ya eh, termino este ejemplo y ahí vamos, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, eh, vamos a derretir el hielo. Yo tengo 50 gramos de hielo, ahora están a 0 grados. Ahora el hielo está a 0 grados y yo lo quiero derretir. Entonces tengo que usar la fórmula Q igual L por M. L es el de hielo, o sea, 80 eh, calorías dividido gramo. 80 calorías dividido gramo por la masa de hielo que son 50 gramos. Hago esa cuenta y me da. Eh, 80 por eh, 50 me da. 8 por 5, 40 me da... 4.000 calorías. Entonces yo para derretir el hielo necesito 4.000 calorías. Entonces, si me preguntan el total de, digamos, cantidad de calor que usé, tendría que sumar las 7.50 que necesité para llevar el hielo de menos 30 a 0, más las 4.000 que necesité para derretir el hielo. Vos fíjate que derretir hielo es más difícil que... Hacerlo cambiar su temperatura, porque para derretirlo necesité 4.000, mientras que para llevarlo de menos 30 a 0 necesité 750. ¿Estamos? O sea que el total, el total serían 4.750 calorías para llevar el hielo, el hiel, el hielo de menos 30 a 0 y después derretirlo. ¿Estamos? Eh, fin de este ejemplo. Después de esto viene. Eh, Diagramas de temperatura, calor entregado, muy importante, aparece mucho en los exámenes. Si estás en biofísica, aparecen los parciales y aparecen los finales. ¿eh? Eh, Me fijo si hay alguna pregunta y eh, si no, de la clase que viene seguimos con calorimetría, pero la parte importante, o sea, diagramas, temperatura, calor entregado y eh, calorímetros. Me fijo. Eh... Me dice, para llevar el hielo a 0 grados centígrados, uso primero el calor específico, después la ecuación de calor latente. Claro, el C es el calor específico, me pregunta qué es. El C es el calor específico del hielo, que a veces la gente dice, ¿cómo? ¿No es agua? No, cuando el agua está congelada, eh, tiene su propia inercia térmica, que no es la del agua, la del agua es 1. La de el hielo es 0,5. Lo miden, ¿eh? Porque la gente a veces dice, espera, ¿de dónde lo sacaron? Nada, los cráneos de la física meten hielo en un tubo de ensayo, le dan calor y lo miden. Bueno, entonces el C del hielo, el calor específico, es 0,5. El L del hielo es 80. O sea, para fundir hielo, yo necesito para cada gramo 80 calorías. ¿Estamos? Bueno. Eh, entonces, el Twitch de hoy termina acá. La clase que viene voy a dar eh, diagramas, temperatura, calor entregado y calorímetros. Eh, este eh, video lo queda acá en el Twitch, en el canal, por un, una semana, 10 días. Si no, después pasa al canal Tech Ara. Estamos en, en YouTube, queda el video ahí, lo podés ver. Eh, está en mi canal de Física en Segundos también. Eh, Digamos, yo este, este, este tema ya lo expliqué también, lo podés ver ahí si querés. Bueno, eh, entonces gracias, nos vemos el miércoles que viene eh, a las 7, todo bien ahí, cortamos la transmisión, gracias.